Yo siento a Dios así, mi hermano. Échale alcohol, aleluya. Yo siento a Dios así, yo vengo a ver lo que Dios me dio. Dime mi alma, dime mi alma que voy a ver lo que Dios me dio en esta tarde. Yo vengo a bailar mi casa, soy nada. Viviendo en la apariencia, mi hermano. Creyente que lo que están viviendo en una apariencia solamente, mi hermano. Yo voy a decir algo, mi hermano. Y lo dije, creo que el jueves, si no me equivoco, en el lugar en donde estaba predicando, y lo voy a repetir aquí en esta noche. A mí no me interesa, mi hermano. Óigame, que sea fulano de tal. Yo dije en la iglesia de Nueva York, aquí se convierte en gobernador, viene ahí y se sienta, levanta la mano y alaba la gloria de Dios. Aquí se convierte el alcalde, viene ahí y se sienta. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Que no sabe qué es lo que está pasando, yo, güey. Que hoy se convierte en fulano y facilito lo que estamos a los altares. Por eso que la iglesia está contaminada. Por eso que yo digo que la iglesia tiene que volver, tiene que levantarse. A la función de Dios, levanta la mano y alaba la gloria de Dios. Una apariencia, mi hermano, porque me digan bonito, alaba a Dios ahora, porque Dios lo usa, porque ha ido a México, ay Dios mío, porque ha ido a esto, porque ha ido a aquello, pero busque los frutos, son frutos de división, son frutos de boca de ser más santo, son frutos de que son los únicos que Dios los usa. Hay gente, bócame, mi hermano, bócame, que son la última Coca-Cola en el desierto, y aquí no hay Coca-Cola ni se venó, aquí lo que somos son siervos de Dios, aquí lo que somos son gente que lo que queremos con Dios, aquí lo que vemos son gente que lo vemos a Dios, que el espíritu de verdad. ¡Bendito tú eres, Señor Jesucristo! ¡Viva la gloria, Señor! ¡Viva la gloria, Señor! ¡Recibe gloria, recibe gloria! Levántate. Levanté todo de sueño. Y la iglesia está en un sueño, mi hermano. La iglesia está en un sueño de emoción, mi hermano. Viene cualquiera y da cinco patadas y ya todo el mundo sale lanzando también. ¡Vive Dios! ¡Aleluya! ¡Alaba lo que Él vive ahora! ¡Vive Dios! ¡Pero las alabanzas! ¡Vive el Señor! ¡Poder de Cristo! ¡Gloria a Dios! No tengo ningún evangelista aquí, alaba. Más que al hermano, pues, me falló, alaba. Nos damos otro día por ahí, levanta la mano y alaba la gloria de Dios. Aleluya. Pero yo dije, yo no tengo aquí ningún evangelista. A mí no me importa si tiene el nombre o no tiene el nombre. A mí lo que me interesa es que tengan frutos. A mí lo que me interesa es que vivan lo que predican. Levanta la mano y alaba la gloria de Dios. Porque hay dos hombres por ahí que son con nombre, que tienen nombre. Óigame, pero no viven lo que predican. Y aquí hay que vivir lo que predicamos. Y la iglesia está con los mismos. Y la iglesia tiene que volver a la visión. Tenemos que buscar la visión del Espíritu. Levanta la mano y alaba la gloria de Dios. Tenemos que levantarlo. Iglesia, hay que levantarse. ¡Gloria a Cristo Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Alaba lo que Él vive! ¡Él está vivo! Un sueño, mi hermano. Un sueño. Óigame bien, un sueño que nos están durmiendo. Un sueño, mi hermano, que están, que nuestras iglesias hoy están dormidas y tenemos que despertar. Tenemos que despertar. Tenemos que despertar. Cuando tenemos evangelistas que van a los lugares a dividir la iglesia tiene que despertar. El evangelista no puede ir a un lugar a meter doctrina ni a dividir iglesia. El evangelista tiene que predicar lo que Dios te dé, pero el mensaje de Jesucristo. Levanta la mano y alaba la gloria de Dios. La doctrina le toca al pastor.
de la iglesia. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? La doctrina le toca al pastor de la iglesia, porque Dios le enseña, Dios sabe cómo obligar con cada hermano. Cuánto levanta la mano y alaba la gloria de Dios. Perdóneme lo que voy a decir, si no le gusta, como quiera, alabo esta iglesia. Y le amo porque amo ser lugar, mi hermano. Yo le estoy predicando como pastor, Antonio y pastor. Pero sabe algo, mi hermano. Los líderes que están al lado del pastor tienen que ser fieles. Los líderes que Dios pone al lado del pastor tienen que estar fieles. Lo que tus años. ¡Vive Dios! ¡Aleluya! ¡Alábalo, que Él está aquí, Él está vivo! ¿Qué pasa? ¡Santo eres Jesús! ¡Lleva que glorifica, Jehová! ¡Santo eres Jesús! ¡Bendito Dios! ¡Aleluya! Los líderes que están al lado del pastor tienen que ser fieles. Y voy a decir más, en una reunión que haya de líderes, se quedan entre los líderes, nadie puede saberlo. ¡Levanta la mano y alaba la gloria de Dios en esta hora! Despierta, óigame, por eso que yo pregunté, ¿está la iglesia realmente lista para irse? Porque señalámoslo, los adúlteros, los fornicarios, y voy a decir que hay un montón de chismosos parados en los altares, tomando dulce, dejando la mano, sincero, que coge el teléfono para decir, no vaya a la iglesia de Rafael, no vaya a la iglesia de este, olvídese mi hermano, que sea Dios el que venga, que usted venga a la gloria. ¡Señor, aleluya! ¡Aleluya! Toca a tu lado y dile, levántate. Levántate, tú que vuelves, Nos vamos para el cielo, ¿verdad? Así que nos vamos. Por eso que Cristo todavía no ha venido. Levanta la mano y alaba la gloria de Dios en esta hora. ¡Poderoso eres Cristo Jesús! ¡Ay, ay, ay! ¡Echale al coro, aleluya! ¡Vive el Señor! ¡Mi alma te glorifica, Jehová! ¿Cómo se los vamos por ahí? ¡Alaba la gloria de Dios en esta hora! Dios, mi Dios. Yo oraba a Dios y decía, Señor, ¿qué mensaje es ese? Tú me estás dando y el Espíritu Santo me dice, yo quiero que lo lleve. Y gracias a Dios que yo no me he quedado en casa del pastor. Levanta la mano y alaba la gloria de Dios en esta hora. Bendito Dios. Para que después no digan, eso se lo dijo el pastor, yo me quedé en tu casa, siervo. Y de aquí me voy. ¿Entiendes? Me quedo en tu casa, alaba. Ya no me digo más aquí. Levanta la mano y alaba la gloria de Dios en esta hora. Pero sabe algo, mi hermano. La iglesia tiene que despertar. La iglesia tiene que despertar. Tenemos que despertar del sueño del mundo. Aleluya. Que lo mismo verás venir cantar en la iglesia, coger el micrófono, los famosos cantantes cristianos, levanta la mano y alaba la gloria de Dios. Tenemos que despertar los famosos cantantes cristianos que hoy, si no le dan 8,000, no vienen a cantar. Óigame, si hoy no le dan tanto, no vienen a cantar. Mire, mi hermano, en cierta ocasión un hermano me dijo, yo quiero ayudarte en el ministerio. Ayúdame, ¿cómo me vas a ayudar? Pues mira, cuando te voy a dar un consejo de parte de Dios, yo le dime. Alabado sea el Señor. Si es parte de Dios, lo recibo. Si es parte tuyo, te pongo en seco. Alaba la gloria de Dios. Y aquel hermano me dijo, mira, varón, tú tienes que hacer como yo. ¿Cómo que como tú? Cuando yo voy a predicar a un lugar, yo pido que me paguen pasaje de avión. Yo pido que me den en un hotel porque no me quedo en casa a nadie. Y la cuenta no puede ser menos de $1,000 por noche. Yo alaba. Y si va mi esposa y canta, son $3,000 por ella y $3,000 por mí. Yo gloria a Dios. ¡Alabado, Señor! ¡Dios mío! ¡Llévame a mí! ¿Y qué más? Y lo dejé que hablar.
Y cuando lo dejé que hablara, le dije, mira, perezca tú, perezca el dinero, perezca los pastores que te invitan, pero el mensaje de Dios no se vende. Levanta la mano y alaba la gloria de Dios. Ese talento tú no lo tienes porque tú quisiste. Ese talento te lo dio Dios. Levanta la mano y alaba la gloria de Dios en esta hora. Ya que he estado en el piso, yo, pero Dios me ha levantado. Levanta la mano y alaba la gloria de Dios. Santo eres, Dios. Gloria a Dios, aleluya. Ya que he tenido problemas con mi esposa, pero Dios sabe, tío. Levanta la mano y alaba la gloria de Dios.